hijos de puta. Antes os vais todos para Cataluña. Esto es muy desagradable, ¿no, Marco? Bueno, tienenos aquí encerrados como si fuésemos animales de zoológico a los que pagamos toda esta cuerda y a los que estamos sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales y de saqueo de la gente esa que está en la Fundación Príncipe de Asturias o Princesa, pues dándose estos saraos con nuestros recortes, nuestros despidos y nuestros impuestos. Es que la gente está pensando que venís a divertiros, que venís de juerga, no. Que... No, no, eso está claro que todo el mundo sabe que estamos aquí porque tenemos que pelear por lo nuestro y por lo de todos, que vamos a seguir estando pase lo que pase, que por mucho que se empeñen en ocultar la realidad de las Asturias de verdad, con este decorado de cartón piedra, no lo van a conseguir y vamos a seguir en eso. El que opine eso, que bueno, que lo comente mañana en la cola del paro, en la de Cáritas, a ver qué comen. ¿A qué beneficia? ¿A quién beneficia todo esto? Porque a los comerciantes, a los restauradores no los beneficia, porque está el escándalo y era cerrado. No, esto, vamos a ver, esto hay un homenaje, un automenaje que se dan todos estos amigantes, como os define bien Emilio Lledó, de las grandes finanzas, los que privatizaron Cajastur, los que apliquen la reforma laboral, que son los que están en la Fundación Princesa de Asturias y vienen a darse aquí un toque de mecenas de las culturas y de las artes con nuestro dinero. Pero y la misma banda siempre, una pandilla de atracadores, que son los que se benefician. Sí, como evento cultural, todo lo que sea un evento cultural, todo puede ser bueno, pero también Coppola debía estar aquí también. Claro, no, no, y también tenían que mirar un poquitín para la gente que estamos pagando todo esto, porque cultural sí, pero que lo paguen de su bolsillo y que lo paguen una vez que todo el mundo tenga el mínimo que tiene que tener. Salario, vivienda... Aunque lo pagase la monarquía, aunque lo pagase quien lo pague, no es tolerable esto. Bueno, no es tolerable. No, digamos que tenemos que cambiar la mentalidad colectiva de este pueblo y tenemos que volver a ser un país razonable donde no estemos adorando instituciones como la monarquía, que son producto de otras épocas y otros tiempos, y no estemos sobre todo consintiendo el saqueo a las vides de la gran mayoría de los trabajadores de este país, que están llevando a cabo la gente que está ahí en la alfombra roja. Eso ya es lo fundamental. La primera pelea tiene que ser en el corazón y en la cabeza de nuestra gente. Y nuestra gente tiene que acabar entendiendo que las grandes mayorías tenemos derecho a decidir cómo se va a repartir este país la riqueza. Y tenemos derecho a una vida digna y a un futuro digno, nada más. Pero bueno, este vídeo lo va a ver mucha gente. Sí. Y quiero que les digas que si seguimos o siguen votando a los mismos, esto no cambia. No, no, no es solo el voto. Y es la pelea en todos los lados. Hay que sacar los zapatos a este gobierno corrupto, ladrón y sinvergüenza, Mariano Rajoy. Hay que seguir un problema de salud nacional y un problema de supervivencia de la gente humilde. Hay que sacarlos a patadas, con los votos, movilizándonos en la calle, denunciando lo que están robando en todos los sitios, ¿vale? Marco, ¿te quedaría algo por decirme? No, nada, estamos muy contentos de estar aquí y a seguir. Venga, venga, gracias. ¡Será con guillotina! ¡El próximo recorte! ¡Será con guillotina! Ya, es que...